Los riesgos están asociados a la forma en que se relacionan las personas. Y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta y el hecho de que se tengan que mantener las distancias no depende de que haya o no una celebración. Se deben de mantener siempre. Y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad. Esa distancia de alrededor de 2 metros, ese uso de la mascarilla correcto, esa higiene tanto de manos personal como de del lugar donde se están haciendo las celebraciones. Y siempre que podamos evitar cualquier situación en la que no se puedan observar esas medidas de control de la transmisión, se deben evitar, independientemente de que sea una situación u otra. Y ese, no sé si ahora me he expresado bien, pero ese era el sentido de mis palabras.